Bueno, esto es una especie de pastilla de pensando la cosa que tiene que ver con el contexto de las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Un poco volviendo a poner sobre la mesa la necesidad de repensar y de investigar una deuda que bueno, no somos pocos ni pocas los que la consideramos ilegítima, ¿no? Estamos acá con nuestra gran guía espiritual y política, Nora Cortiñas, y con Claudio Lozano, que bueno, ya lo conocen, y que además, bueno, aparte de Unidad Popular, de la CTA, de ATE y de su actual lugar en el Banco Nación, bueno, tiene un libro que hemos publicado con Red Editorial, que se llama La deuda ilegítima, de próxima reactualización. Que es un gran trabajo y que tiene un gran valor porque, bueno, además fue su surgimiento tuvo que ver con una presentación, ¿no? Como último gesto, ¿no? En el mandato como diputado nacional. Así que, bueno, en realidad lo que quería era que Norita, antes de empezar a grabar, decía, este es el cuentito que nos cuentan todas las noches, el de la deuda eterna. Yo te preguntaría, Claudio, que si todos nosotros nos ponemos a analizar por qué el presidente de la República, con su propia voz, dijo que la deuda era ilegítima, fraudulenta. ¿Por qué nos quiere hacer pagar la deuda? ¿Qué pasa con pagar la deuda que sabemos que no debemos? Y el porqué me parece que es porque hay por lo menos una extendida convicción en la dirigencia política, en donde claramente parece tenerle miedo a explorar otro tipo de caminos, que son los caminos que nosotros venimos planteando hace rato y que no se quieren tomar. Y que la verdad que en el caso de en el caso de lo que está pasando, estamos frente a un gobierno que ha perdido una oportunidad inmejorable en ese sentido. Porque la verdad que después de lo que pasó con la deuda con Macri, una deuda asociada plenamente a la fuga de capitales, en donde quedó claro además la importancia de un organismo como el Fondo y el carácter, yo diría, geopolítico y de dominación que tiene el crédito que se le otorgó a la Argentina, era un momento muy, muy importante como para poder haber encarado en serio un proceso de investigación, poniendo en discusión la legitimidad de la deuda. Y además, la situación, el hecho de que el propio Macri había suspendido los pagos, porque no había podido afrontar los últimos vencimientos, le daba al gobierno la posibilidad de suspender los pagos y comenzar un proceso de investigación, que incluso al año siguiente de asumir, planteó el gobierno una querella criminal, que incluso hubo una presentación de la Oficina Anticorrupción, siguiendo los pasos de las presentaciones que ya habíamos hecho nosotros respecto al acuerdo con el fondo, y luego no se avanzó en nada. Y la verdad que haber avanzado en eso hubiera permitido acumular poder político interno, tener más capacidad de maniobra. Es más, el gobierno eligió, te diría, como socio para negociar con los acreedores al fondo. Y por lo tanto, al elegir al fondo, ha quedado presa del fondo. Y hoy estamos a las puertas de cerrar una negociación que pareciera que va a tener las características de siempre, ¿no? Va a tener las características de esto que ellos llaman acuerdo de facilidades extendidas, con condicionamientos. El presupuesto que han presentado para el año que viene ya es un presupuesto que ajusta y en donde los pagos de deuda representan el 13% del gasto de la administración. La verdad que, la verdad que me parece que se ha perdido una interesante oportunidad incluso de poder llevar esto al plano internacional, de haber llevado la discusión a la ONU respecto al tema del caso argentino con el fondo, porque la verdad que el fondo en esto que hizo violó
todas sus misiones, sus estatutos. Hay elementos de sobra que Argentina puede esgrimir para no tener que afrontar una deuda de esta naturaleza. Y sin embargo, pareciera que hacia allá vamos, ¿no? Nora, como sí. Siempre, está reclamada, ¿no? Por en el teléfono, personalmente. Pero bueno, es lógico. Nora, vos. Sí. Sí, tengo una pregunta. Al fondo, los países afectados por esos créditos que dan, que saben que no se van a poder pagar, ¿no se le puede hacer un juicio y sentarlo en el banquillo de los acusados? Sí, por eso nosotros venimos proponiendo hace rato que se haga algo que, si nos acordamos, se hizo con el tema de Griesa. Argentina lo llevó en el 2014 el caso a la ONU y obtuvo un respaldo muy importante respecto a su posición en aquel momento, que después no se aprovechó porque vino Macri y Macri le pagó a los fondos buitre todo lo que los fondos buitre le pidieron. Pero la verdad que Argentina tendría la posibilidad de llevar el caso a las Naciones Unidas, un lugar donde están todos los países que están afectados por las políticas del fondo, que necesitan que el fondo funcione de otra manera, y en donde además en la ONU todos votan, tienen un voto, no como en el fondo, en donde es un reparto de votos en función de la guita que cada uno pone. Y por lo tanto ahí el que más pone son los Estados Unidos, y esos son los que condicionan. Llevar esto a la discusión de la ONU generaría un cambio en las reglas de discusión que le daría a la Argentina mucha más capacidad y fortaleza para poder afrontar esto de otra manera. Por eso insisto que se está perdiendo una oportunidad. Una oportunidad que, porque digo, lo de Macri con la deuda por primera vez ponía sobre el escenario que el fenómeno de la deuda no es una cuestión económico-financiera, es una cuestión política. Claramente el componente político de los Estados Unidos dándole a Macri este crédito, incluso violando las reglas del fondo, era un indicador de que esto tenía que discutirse de otra manera. No era un problema financiero. Que nunca lo fue. Siempre la deuda fue dominantemente una cuestión política antes que financiera. Y el grave problema que tenemos es que siempre se la tramitó como si fuera una cuestión financiera. Y así no salimos nunca. Si no se entiende que la deuda es el condicionamiento principal de lo que fue la reestructuración del capitalismo argentino en el marco de la dictadura para acá, no se entiende nada. Y esto lo que cambió fue el mapa del poder en la Argentina, no fue una cosa menor. Y bueno, ese tema, politizar la deuda, discutirla en el terreno político, es lo que abría la posibilidad lo de Macri, lo que realmente no se aprovechó, como no se aprovechó que en el contexto de pandemia era un contexto absolutamente favorable para decir, en este contexto no se puede pagar. Y justificado. Por supuesto, entonces digo, la verdad que sinceramente ha habido acá un defecto de quienes han tenido la posibilidad de decidir lo que se hacía, que muestra un nivel de debilidad política muy, muy grande, ¿no? Nora. Sí. Yo les quiero agregar que solamente sí. Si nosotros representáramos a la gente que tiene que decidir, Naciones Unidas o las oficinas que fueran de acuerdo, solamente no pagando la deuda, ¿cuántas viviendas se pueden hacer? ¿Cuánta atención a la salud se puede hacer? ¿Cuánta atención a la educación se puede hacer? ¿Cómo se puede salir de la pobreza? Eso ya justificaría que acá nosotros consiguiéramos el consenso de otros países que empobrecieron a causa de la deuda y solucionar este cáncer que tenemos. Así es. Sí, sobre todo además mostrando que en realidad
Argentina, por ejemplo, una regla que tiene el fondo es que uno no puede tener un crédito superior a la cuota que tiene en el fondo. Ahora, a Argentina le dieron un crédito que es 1.100 veces la cuota. Es decir, no, el fondo nunca podría haberle dado este crédito a la Argentina. Y se lo dio igual, violando su estatuto. El estatuto del fondo establece que no se le puede prestar a países en situación de fuga de capitales. Y sin embargo, Argentina, desde que Macri asumió, era el paraíso de la fuga. Y cuando le dieron el crédito del fondo, se aceleró la fuga. Se fugó más guita todavía que la que se venía fugando. Y el fondo convalidó eso. Y además todo el mundo sabía, cuando el fondo le dio el crédito a la Argentina y puso que íbamos a devolver ese crédito en 3 años, entre el 2021 y el 2024, estaba claro que Argentina no lo podía pagar. Y encima, Argentina paga una sobretasa, es decir, una penalidad en la tasa de interés del fondo, casualmente porque recibió un crédito superior a su cuota, cuando en realidad el que no debería habérsela dado es el fondo. Se la dio y paga una sobretasa. Entonces, esto es un disparate, y aparte todos ahora están haciendo un gran rulo con que se está discutiendo la sobretasa, cuando la sobretasa ya es el afano completo, porque ellos te dan un crédito que no te pueden dar y te cobran una sobretasa porque vos tenés el crédito que ellos te dieron. Digo, te castigan, te castigan además. Así es. Y lo más grave es lo que vos planteás, que es el tema de que hay disponibilidad de recursos para resolver el problema de prácticamente 40%, 42% de la población en situación de pobreza, 11% en situación de indigencia, prácticamente más de la mitad de la población que no llega a fin de mes. La situación, el deterioro social de la Argentina es muy grande, y creo que haber subestimado esa situación está por detrás del cachetazo electoral que recibió el gobierno. No es gratis el cachetazo electoral. No es gratis que 6 millones de votantes del Frente de Todos no hayan ido a votar. Lo votaron hace 2 años y dejaron de votarlo ahora. Vos, Nora, pertenecés a un espacio que tiene una historia de lucha, ¿no?, en relación al reclamo de la ilegitimidad y el no pago de la deuda. Bueno, nosotros, ahora estoy sumada al grupo de los autoconvocados, que ya hicimos un juicio a la deuda durante esta pandemia. Hicimos un juicio a la deuda donde salió condenado, donde además participó un juez de la Nación, jubilado ahora, Rodríguez Villafañe, que participó dando la sentencia. Entonces, más claro imposible. Ahora, que no haya un poder de parar esto, de castigar y de mostrar al mundo que esta estafa no debe pagarse, eso nos preocupa, que esto sea imitado tantas veces un gobierno así lo disponga. Es una falta de seriedad, pero que se lo permiten al fondo, corroborando que es una indecencia, que es una actitud además de, imprudente, la palabra más liviana, pero realmente es una falta a la moral. Entonces, lo que yo digo y decimos, además, las madres, sabemos que la mayor deuda es con una generación, con nuestros hijos, que son realmente los verdaderos acreedores, ¿no? Y que tenemos este castigo, que la lucha que se ha llevado para vivir con una justicia social, las vidas que se perdieron, ¿no?, y llegar a esta situación donde ahora la gente se muere de hambre, de enfermedades atendibles y curables. Encima tenemos que tener sobre nuestra cabeza
esa obligación de que la deuda hay que pagarla. La macana también acá que se suma es que hay un coro de periodistas y políticos, exceptuando a Claudio Lozano, desde luego, hay un coro como que pagar la deuda es regio, hay que aplaudir, qué suerte, pagamos la deuda. Entonces lo que habría que buscar caminos, una, defenestrar al Fondo Monetario Internacional, que no puede existir un ente donde se castigue a los países a ser pobres y más pobres. Entonces de algún camino tenemos que buscar, y es la propuesta que yo digo como madres, como autoconvocados, como una parte del pueblo tan importante que cuesta además meter en la conciencia de este pueblo que la deuda es ese cáncer que digo, que la deuda es el que está hundiendo el país cada vez más. Entonces buscar caminos. Yo creo que tenemos que intensificar de buscar unirnos más de alguna manera justamente para rechazar este compromiso que nos crea el propio gobierno nacional, y decirlo y empezar a hacer una campaña para de gran protesta, para negarnos a pagar, negarnos. Es mentira del default y todo eso. Hay países como Alemania que alguna vez en los años 40, terminada la guerra, se negó a pagar la deuda hasta que su pueblo no comiera, no dejara de tener hambre. Si lo hizo un país como Alemania, ¿por qué no proponernos nosotros, países más chicos, pero enfrentar esto de alguna manera coherente, fuerte, y decir acá nos plantamos y no pagamos? Bueno, no sé, a lo mejor, Claudio, si tenés vos, Ariel, si tienen una receta. Por pagar o no pagar, como vos bien decís, pasa por investigar, y eso permite abrir un fuego totalmente diferente. Si acá se investigara, hay parte de la deuda que no la tendrías que pagar porque es ilegal. Claro. Y consecuentemente vos podés darla de baja. Por ejemplo, digo, hay un bono de deuda que sacó Luis Caputo, uno de los célebres financistas incorporados al staff gobernante por Macri, que era el bono a 100 años. Ese bono era un bono muy complicado y peligroso. Jamás estuvo en el presupuesto nacional, jamás pasó por el Congreso. Se emitió y se conoció por Twitter. Digamos, no hay ninguna manera de validar ese bono. Y sin embargo, ese bono se validó, y no solo se validó, sino que se renegoció y se reestructuró en función de la última negociación. Vos podrías haberlo dado de baja. Del mismo modo ocurre con el Club de París. El endeudamiento con el Club de París, la gran mayoría de esa deuda, es deuda tomada durante la dictadura militar. Y consecuentemente es deuda que puede, digamos, cuestionarse por la tesis de la deuda odiosa, y consecuentemente también podrías darla de baja. Y además también, si vos haces la investigación, te van a aparecer, por un lado, los funcionarios que intervinieron. Y la verdad que te vas a encontrar sistemáticamente con muchos que una y otra vez vuelven a incidir en diferentes gobiernos endeudando siempre al país. Sturzenegger es uno, para poner un caso, ¿no? Cavallo, por supuesto, es otro. Pero digo, vos podrías establecer una línea, un límite, definiendo o cortando con la impunidad de estos personajes que endeudan al país, se van y no tienen que rendir cuentas nunca por nada, cuando en realidad podrían dejar de poder ser funcionarios de a quien más. El otro elemento es que vos tenés hoy con pelos y señales quiénes son los que se llevaron la guita con la deuda. Todo lo que están todas las empresas, todas las fortunas, los acaudalados millonarios de la Argentina, todas esas personas que se beneficiaron del endeudamiento,
deberían aportar hoy impositivamente para que el peso de lo que hubiere que pagar de lo que se investigue lo afrontaran ellos y no claro. El pueblo argentino. Entonces digo, hay múltiples cosas para hacer. Claro, los que pidieron la plata. Los que pidieron la plata. Y además, más aún cuando dejan de ser gobierno, que se acumule para que tengan la responsabilidad y la paguen de su bolsillo el endeudamiento, porque no se consultó al pueblo para nada. Entonces, ese es el camino que hay que empezar a insistir. Y especialmente con estos gobiernos que primero se titulan peronistas, después se titulan progresistas, y resulta que permiten que se hunda el país en la miseria, permitiendo que estos individuos que pidieron el dinero, que son responsables, se vayan con los bolsillos llenos el día que dejan de tener cargos. No, pero incluso vos fijate en el caso de Macri, el fondo nos prestó a nosotros 44.900 millones de dólares. Había, en el mismo momento en que nos conceden el crédito, había un conjunto de inversores en la Argentina que tenían 45 mil millones de dólares en pesos en las famosas LEVAC que había inventado Sturzenegger. Estos señores tenían 45 mil millones de pesos en LEVAC y querían transformarlo, mejor dicho, tenían el equivalente en pesos de 45 mil millones de dólares, querían transformarlos en dólares y la Argentina no tenía los dólares. El fondo presta los 44.900 y con eso estos señores se van del país. Nosotros tomamos la deuda para que estos señores recibieran los dólares y los sacaran. Entonces, claramente, acá hay algo que hay que romper, que es el famoso mito de que hay que honrar las deudas. Sí. Las deudas sí hay que honrarlas. Pero estas son estafas. Y las estafas no se pagan. Eso es lo que en todo caso hay que hacer. Ese es el cambio cualitativo en la discusión política del endeudamiento. Si uno tiene el único criterio de que hay que honrar las deudas, que es con el que intentan convencer a todo el mundo, bueno, no hay otra cosa que la subordinación. Ahora, si esto es una estafa, lo mínimo que hace con una estafa es tratar de discutirla, tratar de investigarla, tratar de sacársela de encima, tratar de darla de baja. Y para eso existen múltiples herramientas, ¿no? Aparte, vos fijate, una de las cosas que se hicieron acá, siempre, si uno hace una convocatoria, una empresa va a un concurso de acreedores porque no tiene para pagar, lo primero que pasa en ese concurso es que la empresa deja de pagar la deuda. Ahora nosotros no. Nosotros estamos negociando mientras pagamos. Desde que asumió el gobierno, para negociar paga y paga. Después cuando dicen no tenemos reservas en el Banco Central, no tienen reservas porque usaron guita para pagar. Esa es una de las razones por las que no tienen reservas. No porque la Argentina no haya acumulado divisas. Acumuló casi 23 mil millones de dólares en 2 años. Y sin embargo, se fueron. Hay solo 5.000 en el Banco Central. Todas estas cosas hay que desarmar los mitos con los que permanentemente nos construyen historias para enredarnos y legitimar el hecho de que nos llevan, después de 2 años, a discutir un acuerdo con el fondo que en realidad es el mismo que existía antes de que empezáramos a negociar. La estafa la hace el gobierno al pueblo. La estafa la hace el gobierno al pueblo cuando le miente y le dice no pagamos y seguimos pagando. Y como al fondo no le interesa si pagamos deuda, le interesa que paguemos los intereses, desde luego. La deuda puede seguir perenne siempre
y al fondo no le interesa. Al fondo le interesa que la Argentina cumpla con pagar los intereses. Además, digo, es como si este pueblo no hiciera ya lo suficiente como para encima que se le diga que está endeudado, ¿no? Como si no hiciéramos todo lo que hacemos en nuestras vidas, todos los días, trabajando, o un montón de actividad que no es reconocida, como ha planteado también el feminismo, pero lo que plantea el feminismo es extensible a toda la sociedad, ¿no? Hay un montón de actividad que hacemos que produce valor, y por lo que en realidad deberíamos ser acreedoras y acreedores, ¿no? Y en realidad se nos dice que no, que además estamos endeudados, ¿no? Es como la mayor de las subordinaciones en ese sentido, la deuda, ¿no? El discurso de la deuda, el manejo de la deuda, y la idea de que un grupo de funcionarios en una oficina con un grupo de funcionarios del fondo van a resolver este tema, suena muy inverosímil, ¿no? Porque ustedes plantearon que acá hay un largo recorrido donde hubo dictaduras, donde hubo incluso causas judiciales que admitieron la ilegitimidad de la deuda, donde hubo luchas en las calles, donde hay instancias internacionales posibles, donde hay argumentos a favor, y sin embargo, con todos esos elementos, ¿no?, nos piden que creamos que un grupito de funcionarios va a resolver este tema en Washington reunido, ¿no? Hay algo que nos cierra ahí, ¿no? Hay algo desproporcionado en ese planteo. Además, el caso de don Alejandro Olmos, que estudió la deuda y que ya hace 20 años que las presentó en el Congreso y no le llevó el apunte a nadie. Cada gobierno permite que la deuda se siga manejando con ajuste, pero porque pensando que, bueno, ellos también van a meter la mano en la lata en su momento, y entonces van a pedir que esto pase de esta manera. Como que la gente tiene que olvidar que hay esa deuda que lleva al hambre, a la muerte. Además, se podría condenar a los gobiernos que insisten en pedir plata, sabiendo que no la pueden pagar, sabiendo que cuesta la vida de gente que se muere, porque se muere de hambre y de enfermedades. Cuando un país no puede sostener un nivel de vida digno para todo su pueblo. Entonces hay una inmoralidad sumada con cada gobierno que asume. Ese es el tema más grave. Sí, decía que, digamos esto que decía Nora respecto de que no les interesa que pagues la deuda, sino que pagues los intereses, es muy importante porque en realidad el famoso cuco del default, en realidad el default es un problema para los acreedores, porque la lógica de la deuda es la lógica del endeudamiento perpetuo. Es decir, vos nunca vas a pagar el endeudamiento. En realidad lo que vos hacés es pagás intereses y salís a tomar deuda, nueva deuda, para cancelar el capital que no podés pagar. Entonces, eso es permanente, entras en una lógica donde tomás deuda nueva para sustituir deuda vieja. Y en ese procedimiento juegan muchas variables. Y si la tasa de interés internacional subió y el capital es más caro, a pesar de que vos pagaste los intereses, al renovar el capital, tu capital es más caro que antes. Consecuentemente, aunque no tomaste nada, no hiciste más que sustituir la deuda que tenías. Entonces, el fenómeno del endeudamiento se reproduce a sí mismo, y hay algo que es tan brutal la inversión que hacen de las cosas, que te colocan el tema de que el fenómeno de la deuda es el resultado del déficit del Estado. Y en realidad, en la Argentina, la deuda comenzó siendo deuda de capitales privados. Fueron los grandes grupos empresarios que tomaron deuda a partir de mediados de los 70 y en el marco de la gestión de Martínez de Hoz y de Videla, y que realizaron un proceso de acumulación financiera y fuga, y que en determinado momento comenzaron a trasladar esa deuda privada a manos públicas por diferentes mecanismos, donde el que tuvo un papel protagónico en eso fue Domingo Cavallo.
Pero lo que hay acá es un fenómeno de estatización de deudas externas que tomaron los grandes capitales que crecieron y se beneficiaron del proceso que abrió la Argentina con la etapa dictatorial. Entonces, no es que el déficit del Estado, al revés, el déficit del Estado fue generado por la estatización de la deuda privada sin que hubiera recursos para pagarlos. Es exactamente al revés. O sea que hay toda una mistificación en donde el default es un problema para nosotros cuando en realidad el default lo que rompe es la lógica del endeudamiento perpetuo. Si uno entra en default, no toma una nueva deuda y se cae la deuda anterior. Y eso es la razón por la cual la lógica es, no, señores, ustedes tienen que arreglar con el fondo para ir a los mercados internacionales. ¿Y para qué tengo que ir a los mercados internacionales? Tengo que ir a buscar deuda para pagar mi deuda. Esa es la lógica. ¿Y qué país puede crecer si tiene que buscar el 60% de su presupuesto para financiar deuda? Para tiene que buscarlo en el exterior. Ninguno. Nada, nada. Para pagar deuda, deuda, deuda. Ahora, entonces, el asunto es que no hay nadie preso. No hay nadie preso por hacer ese negociado infame de empobrecimiento del país. No encontramos caminos. Hay que encontrar caminos para destapar esta olla podrida, digamos, de lo que son los manejos económicos que funden un país. Tenemos que crear caminos para desenmascarar este tremendo flagelo que estamos viviendo. Hay que ponerse en marcha y empezar a buscar caminos, que los debe haber. Así como ya te digo, en años de guerra hubo países que no pudieron y no pagaron. Yo no sé si después la pagaron cuando pasó la crisis. No sé, ¿vos sabés algo si algún país después de decir no, pagó? No, porque ahí hubo el famoso Plan Marshall para Europa, que reconstruyó a la Alemania y consecuentemente Alemania se reconstituye sobre la base no solo del no pago, sino de la asistencia financiera por parte de los Estados Unidos, que entre otras cosas eso era una cuestión estratégica porque casualmente estaba la discusión con la Unión Soviética y con la Alemania del Este. Entonces, para que poder mantener la frontera del capitalismo frente al socialismo soviético, los Estados Unidos inyectaron miles de millones de dólares para la reconstrucción europea y particularmente de Alemania. Lo mismo que hicieron en América Central con Costa Rica para ponerlo como alternativa a Cuba. Por eso Costa Rica es, en el marco de lo que son las economías capitalistas de Centroamérica, la de mejor desarrollo, porque ahí los Estados Unidos invirtieron bastante dinero para tratar de colocar un modelo capitalista que pudiera competir con los avances que en materia de mayor igualdad, ¿no?, de salud, de educación y demás, venía siendo la Revolución Cubana en su momento. Bueno, nosotros igual tenemos este proyecto de campaña con los autoconvocados y con algunas instituciones de empezar una campaña con este tema de seguir insistiendo de la suspensión del pago y la auditoría. Y yo creo que el gobierno va a tener que hacer eso porque castañazos como recibió ahora los va a seguir recibiendo. Si el gobierno insiste que no, que la deuda hay que honrarla, que no, que la deuda hay que pagarla, bueno, haremos campaña y el gobierno va a tener que bancarse que ese, digamos, se desprestigie en este sentido. Tenemos que aprovechar con este gobierno que de entrada parecía que esto iba a ir sobre rieles y vemos que sigue pagando y que sigue pagando sabiendo que el pueblo se muere de hambre. 40%, si no es más, de pobres
muestran que este país, para reponerse, no hay otra que no pagar esta deuda. Queda planteada la campaña, ¿eh? ¿Eh? Sí. Nos sumamos a la campaña con las dos manos y las dos patas. Sí, es hacer proselitismo esto, ¿no? Del bueno, del bueno. Nosotros desde la CTA Popular y desde la CTA Autónoma estamos participando de la campaña hace rato. Sí, ya sé, sí. Pero yo creo que hay dos cosas que el gobierno lamentablemente no ha utilizado y que serían muy importantes, que es, uno, no haber avanzado con la querella criminal. Creo que la presentación que hizo el doctor Félix Crous al frente de la Oficina Anticorrupción, una presentación detalladísima que muestra con claridad el delito cometido en el marco del endeudamiento, y creo que eso, lo que está en falta acá es la Procuración del Tesoro, que es la que tiene que obligar y apurar a la justicia y al fiscal para que sigan avanzando en la investigación. El tema de que el Estado sea querellante es un cambio cualitativo en términos de la dinámica judicial. Cuando nosotros hicimos la presentación cuestionando de la misma manera el acuerdo con el fondo, nosotros como particulares no tenemos esa posibilidad. Pero el Estado puede ser querellante porque el daño que recibe el Estado por lo ocurrido le permite ser querellante y consecuentemente está en condiciones de profundizar esa investigación. Y el otro camino es, hay que ir a la ONU, hay que colocar al fondo en el banquillo de los acusados en el marco del conjunto de las Naciones Unidas. El no tomar el tema de la deuda en términos políticos e internacionales para poder acumular fuerzas de otra naturaleza y abrirle la puerta a otro esquema financiero mundial es una pena, porque el mundo está para dar esa discusión, y me parece que Argentina tiene en esta situación una coyuntura por demás favorable, y es un caso muy, muy, muy especial. No estamos hablando de un crédito más, de un crédito stand-by tradicional. Es un crédito que no tiene ningún antecedente. Es un crédito totalmente jugado en términos geopolíticos para sostener a Macri primero, pero por las dudas para condicionar al gobierno posterior, colocándole todos los vencimientos en el marco de su mandato. En realidad lo que está pasando hoy es que están tratando de sostener y condicionar el futuro de la Argentina en el marco del control de la política que el fondo puede llegar a tener. Bueno, yo para ir cerrando, simplemente quería decir que la sensación, compartir una sensación, que muchas veces tengo la impresión de que todavía hay que hacer un esfuerzo para convencer a los propios, ¿no? Sí. Todavía hay que hacer un esfuerzo para decirle a las compañeras y los compañeros que están en el gobierno y los que no, que en esto tenemos que estar todas y todos juntos, ¿no? Que en definitiva sabemos que los adversarios, sabemos que quienes pretenden, digamos, suceder al gobierno del Frente de Todos forman parte del problema y son actores además comprometidos, como decía Claudio, y que cualquier investigación arrojaría muchos de esos nombres. Por lo tanto, digamos, no se trata de ellos. El problema es que a veces da la sensación de que tenemos todavía que trabajar mucho sobre los propios, ¿no? Claro, y bueno, ahora en esta campaña tratemos de aunar esfuerzos, de sumar gente, de ser explícitos. Vamos a tener que empezar a hacer como hacíamos durante la dictadura, volantear en los colectivos, volantear en los subtes, cuando nos permita el final de esta pandemia, porque esto también se vino abajo, porque la pandemia fue un control social descomunal, donde el miedo a morir, desde luego, puede más, y entonces ese control hace que no salgamos a la calle, y así, mientras tanto, los gobiernos de turno abusan de esta embestida que hay, una embestida contra el pueblo en la parte económica.
Así que creo que estemos atentos, cada anuncio que haya, estar la mayor cantidad de gente posible, difundir, hablar, comentar, porque yo creo que vamos a vencer, tenemos que vencer. Tenemos que vencer para que no nos hundan a la Argentina en la miseria y no poder salir a lo mejor nunca más. No lo vamos a permitir. Vamos a seguir peleando todos los días y destapar de que el gobierno miente cuando dice no pagamos la deuda cuando la están pagando con creces. Gracias, Ariel, por este programa. Gracias a Claudio y poder compartir este momento. Mi hijo, Gustavo, y los 30.000 son parte de esta deuda externa. Gracias, gracias a vos. Gracias por tenerte. Gracias. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Chao. Hasta pronto.